Buenas tardes con todos los participantes, con todos los ponentes. El día de hoy nos encontramos en el último bloque de lo que ha sido esta tercera semana de la investigación organizado por la Red Peruana de Universidades. El día de hoy tenemos la mesa de Ciencias e Ingeniería 7. Contamos con cuatro ponentes de universidades RPU y voy a mencionarlos uno por uno. En primer lugar está el profesor Inga de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. En segundo lugar, el profesor Miguel Quispe de la Universidad Nacional del Centro del Perú. En tercer lugar, el profesor Uri Pérez de la Universidad Nacional del Altiplano. Y por último, el profesor Guido Sarmiento de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Entonces, siendo estos los ponentes, les explicamos la dinámica del evento. Cada ponente va a tener 15 minutos para exponer su presentación. Luego de esos 15 minutos van a tener... Luego de la primera ronda de 15 minutos, es decir, a que los cuatro ponentes expongan, va a haber un espacio para que los participantes puedan hacer sus preguntas a través del chat. Esperamos que los participantes puedan hacer preguntas durante todas las exposiciones y al final nosotros le vamos a leer las preguntas a los ponentes. Entonces, esa es la dinámica. Cada ponente luego va a tener 4 minutos para responder las preguntas. En caso no haya preguntas, pasaremos a agradecer por la participación. Entonces, habiendo explicado la dinámica del evento, le doy la palabra al primer ponente del día de hoy, que es el profesor José Inga, de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Profesor Inga, adelante, por favor. Bien, buenas tardes con todos. Se me escucha, ¿verdad? Sí, profesor, y se ve su presentación. Bien, el día de hoy voy a presentar el proyecto que estamos desarrollando en la región Pasco, que se titula Identificación de genes resistentes a factores bióticos, abióticos y fisiología de accesiones de papas nativas de la región Pasco. Bueno, quiero mencionar que este proyecto está liderado por la doctora Edith Luz Ceballos Arias y como integrantes tenemos a colegas de diferentes filiales. Por ejemplo, Karina, que es de la filial La Merced, a la profesora Karim Paitán, que es de Pasco, a Fernando Álvarez, que es de Yanahuanca, que es de la filial Yanahuanca, a Dante Becerra, que es de la filial Paucartambo. Como objetivos específicos, nos hemos planteado cuatro. Es un proyecto que está durando 4 años, financiado con recursos de Canon Minero. El primer objetivo que nos hemos planteado es realizar evaluaciones preliminares de factores bióticos, como es, por ejemplo, resistencia a Phytophthora infestans, que es un hongo conocido comúnmente como la rancha. También resistencia a Globodera, que es un nemátodo, es un parásito que también ataca al cultivo de papa. Y también en la primera etapa estamos haciendo evaluaciones preliminares de nuestras accesiones a resistencia a heladas y sequías. Como sabemos, Pasco es una región que está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y los agricultores tienen problemas con las heladas y con las sequías. En la segunda etapa, vamos a contrastar, luego de haber hecho evaluaciones preliminares, vamos a contrastar esa resistencia a factores bióticos y abióticos, ¿no? Y en la tercera etapa, vamos a identificar de esas accesiones que han mostrado resistencia a estos factores bióticos y abióticos, vamos a identificar qué gen específico es el que está proveyendo resistencia a estas variedades de papas nativas de la región Pasco, ¿no? Lo vamos a realizar con técnicas de PCR en tiempo real y también se va a mandar a secuenciar los genes a Estados Unidos, ¿no? Y en la cuarta etapa, una vez identificado a estas variedades resistentes a factores bióticos y abióticos, vamos a evaluar la fisiología con parámetros fisiológicos, ¿no? Ya que estas variedades que muestran resistencia, la fisiología de estas plantas es diferente. Vamos a medir la fotosíntesis, la respiración, la conductancia estomática. Y lo vamos a realizar con un equipo que lo vamos a ver más adelante.
Bueno, el proyecto empezó el año 2019. Se hizo una colecta de papas nativas en toda la región Pasco. Pasco tiene tres provincias: la provincia de Pasco, la provincia de Daniel Acies Carrión y la provincia de Oxapampa. Se hizo una colecta, se logró colectar 350 variedades de papas nativas que actualmente como universidad la estamos conservando. Este año, por ejemplo, hemos hecho la siembra del banco de germoplasma en campo definitivo el 25 de agosto en la localidad de Paucartamo, ¿no? En la zona que se llama Yurak Okcha. Producto de la colecta que hicimos en la región Pasco de todas las papas nativas, hemos sacado una publicación, un libro que se titula Colección, Evaluación y Conservación de Papas Nativas de la región Pasco, ¿no? Aquí somos los autores del equipo investigador. Y adicionalmente hemos dado a conocer a toda la región la variabilidad, la biodiversidad de papas nativas que hay en la región Pasco. Aquí debo mencionar que la región Junín ya tiene su catálogo de papas nativas de la región Junín, también lo tienen los de Abancay, los de Ayacucho, Huancavelica, y en Pasco estamos en eso. Más adelante vamos a sacar el catálogo de papas nativas de la región Pasco. Entonces, una vez hecho la colecta, queríamos discriminar los duplicados. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero hemos hecho una caracterización fenotípica con descriptores morfológicos. Nos hemos asesorado con el ingeniero Rolando Egúzquiza de la Universidad Agraria. Y también hemos querido discriminar esos duplicados con técnicas moleculares. Y para eso nos hemos capacitado en la Universidad Cayetano Heredia, con el doctor Neira, y hemos hecho una caracterización genotípica usando marcadores moleculares, ¿no? Resultado de ese trabajo, hemos sometido nuestro artículo a la revista Acta Agronómica, que es de la Universidad Nacional de Colombia, que está en proceso de publicación. El año 2019, perdón, el año 2020 hemos ya empezado con el trabajo en campo ya, y luego de haber discriminado las variedades, los duplicados, hemos escogido 103 variedades y las hemos sembrado en campo y las hemos dejado para que Phytophthora infestas, que es un hongo que está en el ambiente, ataque y cause daño. No hemos aplicado ningún producto químico para ver qué variedades son resistentes. Hemos utilizado la metodología del área bajo la curva de progreso de la enfermedad, que es una metodología desarrollada por el Centro Internacional de la Papa para evaluar variedades resistentes a Phytophthora, a rancha, ¿no? Resultado de ese trabajo, tenemos una publicación, un artículo científico en la revista Agriculture and Food Security. Lo hemos publicado el año 2021, donde mostramos que de las 103 variedades instaladas en campo, hemos encontrado 23 variedades que ya muestran cierta tolerancia a Phytophthora infestas. Esta es una revista que tiene el nivel de Q2, ya está publicado, aquí tenemos el DOI. Y este año queremos contrastar esa resistencia de esas variedades y las estamos sometiendo a la cepa más virulenta de Phytophthora infestas, de la rancha. Para eso hemos tramitado los permisos ante SERFOR, quien es el que custodia la biodiversidad tanto de vegetales, animales y de microorganismos, para que nos autoricen para poder utilizar la cepa más virulenta de Phytophthora infestas, que es la POX67. Este experimento lo estamos realizando en invernadero. Producto de este trabajo de investigación, también nos estamos implementando la cepa, nos estamos otorgando el Centro Internacional de la Papa, que tiene bajo custodia, y el resultado de este trabajo, vamos a tener una publicación y ya vamos a discriminar qué variedades son las más tolerantes a Phytophthora infestas, ¿no?
También este año ya estamos culminando con el trabajo de resistencia a estrés hídrico de papas nativas y para ello estamos utilizando 7 índices de tolerancia, ¿no? Descritos y desarrollados por diferentes autores con fórmulas matemáticas. El trabajo se ha realizado también en invernadero, se ha sometido a un estrés hídrico severo a las accesiones de papas nativas. Luego se ha desarrollado técnicas de análisis multivariado. Ahora estoy mostrando una de ellas y ya se ha logrado identificar un grupo de 7 papas que muestra alta tolerancia a estrés hídrico y son papas nativas de la región Pasco, ¿no? También estamos desarrollando un trabajo en paralelo, lo hemos instalado el 12 de septiembre, sobre resistencia de las papas nativas a heladas. La primera etapa lo estamos desarrollando en invernadero, lo estamos desarrollando en la filial Yanahuanca. En ese laboratorio tenemos un equipo que se puede programar la temperatura y cada macetero va a ser introducido en ese equipo y se va a programar la temperatura a 0 grados centígrados por 4 horas. Es decir, vamos a simular una helada tal como se da en las condiciones ambientales. Y de esa manera vamos a discriminar qué variedades son más tolerantes a la helada, ¿no? Y como les había mencionado, tenemos un objetivo, también es un problema que es un parásito que es globodera, que es un nematodo. Hemos identificado campos en Pasco, en la región, que están siendo fuertemente atacados por globodera, que es un nematodo. Hemos asistido a la Universidad Agraria para capacitarnos en el aislamiento de nematodos, de globodera, de quistes, y en cada macetero hemos colocado 20 quistes, y dentro de los quistes, como sabemos los agrónomos, existen huevos, esos huevos eclosionan y salen las larvas, que finalmente van a infectar la raíz y van a producir nódulos. Entonces, con esa metodología, hemos colocado 20 quistes a las diferentes variedades que tenemos y estamos evaluando resistencia de papas nativas a el nematodo, globodera, ¿no? Y para el siguiente año estamos adquiriendo el equipo LIGHT 6800 de la empresa LIGHTCOR y este equipo mide parámetros fisiológicos. Mide la fotosíntesis, mide la conductancia estomática, es decir, cuánto CO2 ingresa, cuánto oxígeno sale, también mide la evapotranspiración, la temperatura de la planta, mide el contenido de clorofila. Es un equipo multiparámetros. Entonces, con este equipo vamos a identificar la fisiología de esas papas que están mostrando resistencia a diferentes factores bióticos y abióticos para observar el comportamiento fisiológico, que es muy diferente a una planta que es susceptible, ¿no? ¿Y para qué hacemos todo este trabajo? ¿Por qué estamos realizando? A futuro queremos identificar esos genes que lo vamos a mandar a secuenciar y eso se va a utilizar en programas de mejoramiento genético de papa. A futuro vamos a lanzar variedades de papa de la región Pasco, ¿no? Con resistencia a factores bióticos y abióticos. Bueno, por el tiempo, efectivamente la papa es un regalo del Perú para el mundo. Si es que tuvieran algunas preguntas, también pueden escribirme a mi correo, es jingaortiz, y eso sería mi presentación, el avance del trabajo que estamos desarrollando en la región Pasco, en la UNDAC, en la carrera de agronomía. Muchas gracias, colegas. Gracias, profesor. Sí se puede escuchar, perfecto. Gracias, profesor. Entonces le damos la palabra al siguiente ponente, el profesor Miguel Quispe Solano, representante de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Adelante, profesor Quispe. Firmat, buenas tardes. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profesor, solo tiene que ampliarla. Ya, ahora sí, ¿no? Se ve, ¿no? ¿Me confirman, por favor?
Está cargando, se ve que está ahí, ahora sí se ve, profesor. Bien, ya puedo proseguir, ¿no? ¿Ya pasé? Sí, adelante, profesor. Ya, buenos días a la audiencia y a la Red Peruana de Universidades. Esta mañana voy a presentar el trabajo de investigación, optimización de la eficiencia de encapsulación y capacidad antioxidante de compuestos fenólicos por gelificación iónica interna y externa a partir de los residuos de Cynara scolymus. Bien, un poco para entender el alcance del trabajo, podría señalar lo siguiente, ¿no? Sabemos que acá en la región Junín somos productores de alcachofa. En su industrialización, casi del 75 al 85% se va como residuos, muchas veces no son aprovechados. Básicamente, a partir de ese producto se preparan productos en salmuera o fondos de alcachofa, y estos residuos generan una contaminación porque tienen una alta carga orgánica, ¿no? No obstante, hay que entender que muchos de estos residuos que se generan, su composición, aparte de encontrar fibra u otros nutrientes, también encontramos una fuente rica de polifenoles. Estos polifenoles muchas veces son inestables a diferentes factores, como la temperatura, el oxígeno, la luz y otros, que por esa condición pueden degradarse y no cumplir un rol adecuado que pretendemos. Entonces, en esa tónica hay diferentes metodologías que pueden permitir buscar la estabilidad de estos compuestos fenólicos. Uno de ellos es la gelificación iónica, porque a partir de esta creamos una pared protectora para de alguna forma aprovechar la viabilidad de este compuesto fenólico. Entonces, el trabajo de investigación tiene como objetivo optimizar la eficiencia de encapsulación y capacidad antioxidante de compuestos fenólicos por gelificación iónica interna y externa a partir de los residuos de la alcachofa. Hemos revisado una serie de trabajos de investigación en los cuales tenemos a Lupo. En el 2015 ha obtenido gelificación usando alginatos a partir del cacao. También se ha valorado los residuos de la alcachofa, de la variedad Lorca. Se ha valorado la capacidad antioxidante. Se ha encapsulado por otras técnicas los compuestos fenólicos a partir de lo que es estos residuos agroindustriales. También pues hemos visto que la gelificación iónica de alguna forma permite mantener la estabilidad de los compuestos fenólicos. Como ya dijimos, los compuestos fenólicos muchas veces son inestables a diferentes condiciones. Entonces, una forma de aprovechar estos compuestos fenólicos es buscando un agente protector. La gelificación iónica tenemos de dos formas, la gelificación iónica interna y externa, y cada uno cumple un rol diferente. En ambos casos usamos sales, en la primera el carbonato de calcio, citrato de calcio, fosfato tricálcico, y en la segunda usamos el cloruro de calcio. El trabajo de investigación se marca entre el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es del tipo experimental, el nivel de investigación es explicativo. El trabajo que presento el día de hoy se ha desarrollado en los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial y la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Bien, para entender un poco el tema, este trabajo es consecuencia de otros trabajos que hemos ido desarrollando ya anteriormente. Este trabajo pues ha iniciado con el financiamiento de los fondos de Cano Minero, y el trabajo básicamente inicial es evaluar la eficiencia de encapsulación, la eficiencia de extracción de los compuestos fenólicos. Ya hemos hecho un primer trabajo. Entonces ya tenemos los compuestos fenólicos en extracto, y la idea era buscar qué condiciones le podemos dar para mejorar la eficiencia de encapsulación a través de la gelificación iónica. Entonces se han diseñado 11 tratamientos, tanto para la gelificación iónica interna y para la gelificación iónica externa, a través de la optimización por superficie de respuesta de cara central, en la que se ha ejecutado 11 corridas con 3 puntos centrales. En la primera se ha valorado concentraciones de alginato de 1 a 2%, en la segunda carbonato de calcio de 0.08 a 0.1%. En la segunda condición, en la gelificación iónica externa,
se ha valorado el alginato entre 1 al 2% y cloruro de calcio entre 0,2 a 0,4%. Con estas condiciones hemos valorado el trabajo de investigación. El trabajo de investigación que hemos desarrollado consta de tres fases. La primera era obtener la harina de los residuos del cachofa. Se han obtenido los residuos, estos se han seleccionado, se han lavado y desinfectado, se han llevado a liofilización y se ha obtenido una harina ya caracterizada. En la segunda condición se ha evaluado, ya como les dije anteriormente, la extracción de los compuestos fenólicos. En esa extracción se ha valorado básicamente el uso de ultrasonido, el porcentaje de solvente a trabajar, la pureza y el tiempo de extracción. Al obtener ya el producto o el extracto con mayor contenido de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante, estos extractos han sido sometidos a la gelificación iónica interna y externa, cada uno con diferentes condiciones de reactivos y diferentes concentraciones. En la siguiente vista, tenemos la evidencia del trabajo de investigación, tenemos el recojo del producto en campo, la desinfección, el lavado, el liofilizado, la molienda y la harina ya para su caracterización. En la segunda condición se ha hecho la extracción de los compuestos fenólicos usando la tecnología del ultrasonido, diferentes condiciones de solvente y de esto pues se ha obtenido el extracto de mayor rendimiento, de mayor eficiencia de encapsulación, de mayor eficiencia de extracción del compuesto fenólico. Obtenido el extracto se ha caracterizado en algunos parámetros físico-químicos que son de importancia para inferir sobre la calidad y la apariencia físico-química final del producto. También se ha caracterizado el compuesto, la presencia de compuestos fenólicos por la metodología HPLC. Luego de ello hemos obtenido las microesferas, tanto para la condición interna, la gelificación externa. En ellas lo que hemos obtenido son pues las pequeñas cápsulas en las que se van a valorar esa eficiencia de encapsulación. Ahí tenemos la evidencia y al producto, en este caso a los encapsulados o a las microesferas, se le ha evaluado la eficiencia de encapsulamiento y la capacidad antioxidante. Asimismo, al producto optimizado, al que ha permitido obtener la mayor eficiencia de encapsulación y el mayor contenido de la capacidad antioxidante, se le evaluó la cinética de la liberación para probablemente en adelante hacer la inferencia de su utilidad o de su uso que pueda tener este producto. Bien, de los resultados podemos presenciar lo siguiente, ¿no? Es importante caracterizar el índice de finura, el contenido de los compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante al inicio para con ello establecer la cantidad que se va a encapsular y también la caracterización químico proximal, en este caso del polvo a trabajar. Se ha identificado la presencia de mayor contenido de ácido clorogénico, luteína, rutina y otros en menores contenidos, ¿no? Propios de este producto, de este residuo, ¿no? Como les decía, para el primer caso de la gelificación iónica interna, se han optimizado los contenidos de alginato y carbonato de calcio, obteniendo variabilidades que van desde 95.7 hasta 98.63% de eficiencia de encapsulamiento. Al ver esta variabilidad y tratar de buscar la optimización, se puede entender que en esta primera condición, la eficiencia de encapsulamiento se encuentra afectada por la concentración de alginato y la concentración de carbonato de calcio. Igual cuando interactúan estas dos variables, podemos ver pues, que hay una variabilidad, ¿no?, de la eficiencia de encapsulación. Asimismo, podemos evidenciar que tanto las variables trabajadas como el alginato y el carbonato influyen en la eficiencia de encapsulamiento. Esto lo podemos ver a través de la gráfica de superficie. En esas mismas condiciones de trabajo, tanto de alginato y carbonato de calcio, también se puede ver que hay una variabilidad de la capacidad antioxidante. Esta varía desde 27.7 hasta 28.55 micromol trolos equivalente, y se puede ver en el análisis de varianza que tanto la variable concentración de alginato y concentración de carbonato y es la interacción de ambas variables influyen sobre la capacidad antioxidante.
Eso se evidencia también en el gráfico de Pareto y la gráfica de superficie de respuesta estimada. Para ver cómo estas pues, influyen directamente en el tema de optimización, a través de del software podemos establecer que con una concentración de 2% de alginato y carbonato de calcio de 0,1%, podemos obtener las mayores concentraciones de eficiencia de encapsulamiento de 98.63% y una capacidad antioxidante de 28.55 micromol todos los equivalentes. Esa sería para la primera condición de la gelificación iónica interna. En el caso de la concentración iónica externa, también se ha valorado sobre a través de la optimización de superficie de respuesta las condiciones del variable alginato y cloruro de calcio. Igualito se puede evidenciar que la eficiencia de encapsulamiento varía desde un 65.28% hasta un 83.3%. En el AMBA se puede ver pues, que tanto la variable alginato como la variable cloruro de calcio